personas. Y eventualmente podríamos hacer para el edificio de rectángulos, también de Serendipo, de Lagrange, etc. Pero, digamos, tengo que hablar un poco a la tarde, hablar de cómo generar las presiones apropiadas para elementos distorsionados. A veces tenemos que usar. En el caso de programas como ETAPS, típicamente no, ¿no? La mayor parte de las placas son compuestas por elementos rectangulares. No tenemos ese problema, pero decía, a veces requerimos hacer elementos finitos de formas un poco más arbitrarias. Entonces, a la tarde lo que voy a hacer es hablar de varias cosas. Estos elementos isoparamétricos, cómo se hace el mapeo, pros y contras de la cosa. La convergencia y estimación de errores, que es un tema importante para alguien que es usuario de un programa. ¿Cómo puedo yo saber si los resultados son de buena calidad o no? Depende un poco de algunas características de la malla, pero yo puedo también a los programas pedirle cierta información que me permite ver cuál es el orden de magnitud de los errores. Y en programas a futuro, todavía no hay la capacidad de, digamos, de un SAP o un Astral o lo que sea, esto puede servir para que el programa de forma automática decida cuál debe ser el tamaño de los elementos. Es un poco lo que Peñafiel, por ejemplo, hizo en su tesis, ¿no? El que decía, no lo encontramos también en los programas comerciales. Ya, con todo ese preámbulo voy a hablar después un poco del análisis estructural, que es nuestro tema. Ahora me tengo que escapar, disculpen.